Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estamos, Hugo? ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Por aquí algo molesto de la garganta. Ahí vamos. Igual estoy, Hugo. Ahorita estoy que una, como que fuera, ¿cómo se llama? Un panal el que tengo acá en la garganta. Sí, Así hombre, que está hay bien. Deja una. ahorita. Es que quizás estos cambios de clima que han estado habiendo, porque por ejemplo en la tarde ha estado haciendo un calor y ya en la madrugada se pone un poco fresco y esos cambios sí me sufrían. Y a mí que me toca estar hablando casi todo el día. Y eso afecta un montón. Sí, así es que ahí si me oyen algún gallito, ahí me disculpa. Bueno, vamos a ver. Lo vamos a agarrar y lo vamos a dejar Ya. para la cena navideña. Okay. A falta de chumpe, gallito ahí, o que sea. Para la cena de despedida. Cabal, cabal. Bueno, vamos a ver, pues yo creo que ya casi van llegando ya los demás. Espero que estén todos ahí. Ah, llegamos al final. Ya ahorita que es ya lo último, la línea, ya la última vuelta que estamos dando aquí. Vamos a ver la personalización de gráfico dinámico. Como usted decía ayer, creo que logramos empezar eso. Y hoy lo que quiero es ver hasta dónde podemos llegar. Así que voy a comenzar de una sola vez con mandándoles aquí el archivo para que lo trabajemos, porque la idea es hacer un dashboard, como les decía ayer. Uno sencillo, ¿verdad? Pero por lo menos para que ustedes vayan teniendo idea. Vamos a ver que ahorita. Ahorita se los paso. Yo creo que aquí me van a seguir sin ningún problema. Ahorita, vamos a ver. Ok, aquí va. Ok, hoy sí. Vale, verifíquenme y si ya le llevo, debería de haberle llegado ya. Sí, ya está. Hoy sí, ¿verdad? Ok, gracias. Gracias. Solo me confirman si es este mismo que yo tengo acá ahorita. Es. Sí, ese es. Ese, ok, gracias. Vale. Entonces, ese es el que vamos a trabajar. Ok, creo que ya todos lo tienen. Igual ahí faltan los que se vayan agregando, que se vayan incorporando. Bueno. Vamos a ver qué es lo que pretendemos hacer con esto. Quiero que armemos un medio dashboard. Aquí está en la muestra, más o menos que nos quede ahí así. Creo que a ustedes también les sale. Debería de ser el mismo archivo y debería de tener eso, la muestra, en la otra hoja. Sí, ¿verdad? ¿No? Ok, gracias, Hugo. Va, entonces vamos a ver, vamos a tratar de llegar a eso, que nos quede algo parecido a eso. Ese dashboard es un tablero con el que nosotros podemos, va, este es sencillo, ahí solo para que más o menos tengamos idea de lo que se puede hacer. Y ya, como siempre les he dicho a ustedes, o sea, ustedes traten en la medida de lo posible más adelante de ir explorando nuevos conocimientos. No se me vayan a quedar solamente con lo que ustedes han estado viendo acá, ¿verdad? Sino que primero Dios, el otro año van a ver otros cursos y entonces aprovechen ustedes.
de hacerlo. Y si no fuera así, por lo menos ustedes traten de ser autodidactas también y empezar a ver cómo ustedes van conociendo más de todo esto. Esto es extenso, es súper extenso y las horas que tuvimos, o sea, son bien pocas para tanta cosa que hay que ver. Que de hecho he tratado yo en la medida de lo posible darles un poquito más de lo que pide la currícula, pero aún así no se logra avanzar como uno quisiera. Pero por lo menos algo tienen que haber ustedes ya aprendido. Entonces, vamos a empezar con esto. Vamos a trabajar diferentes hojas. Avísenme, por favor, si en algún momento se me queda o no me oyen por lo mismo que he estado diciendo a Hugo, que estoy peleando acá con la garganta. Vamos a abrir este, lo vamos a tener como base, lo vamos a dejar ahí, que es lo que nos va a servir para armar todo. Y vamos a crear una hoja nueva, que es donde vamos a ir poniendo todo lo demás. Entonces, vamos a ver. Posicionémonos ahí todos en esto, en la tabla de información o en el cuadro de datos que tenemos acá. Si quieren para bueno, ustedes ahí lo van viendo, me van diciendo bueno, si se queda en algún momento. Vamos a irnos a insertar y de una sola vez tabla dinámica. Ya está el rango seleccionado, tiene que estar todo. Y ahora vamos a decirle que va a ser en una nueva hoja de cálculo. Como no le vayamos a poner existente, una nueva hoja, le damos a aceptar y nos va a abrir lo que sería hoja 2, ¿verdad? Entonces, a esta hoja 2, renombrémosla y pongámosle gráficos. Gráficos. Okay, ya tenemos ahí esto. Aquí, en esta hoja, es donde vamos a ir depositando nosotros algunos gráficos que son con los que vamos a trabajar. Entonces, y otros que nos van a servir de referencia para lo que queremos tener. Veamos, en primer lugar, pasémonos a la muestra acá y veamos. Antes de empezar a armar acá el primer gráfico dinámico, vamos a ver si le vamos dando forma al tablero este. Y hagamos ahí una selección desde la ¿qué? Desde la C, bueno, desde la B, hagámoslo. No importa ahí que nos sobre. Vamos a ver cuánto le podríamos dar. Bueno, desde la C hasta la Q, después podemos ahí ver. Entonces nos vamos aquí a una nueva hoja, abramos una nueva hoja porque ahí es donde lo vamos a hacer. Y ahí pongámosle el dashboard. Aquí lo vamos a trabajar en esa hoja. Si quieren la hoja de muestra, movámosla ahí al principio o a la izquierda para que no nos vaya a confundir. La voy a hacer aquí un poquito más pequeña para que no nos vaya a confundir esto. Vale, ok. Aquí en la hoja de dashboard que tenemos, la que acabamos de armar, vamos a seleccionar de la que de la creo que de quiero ver. Sí, aquí lo podemos hacer desde la C hasta la Q. Seleccionemos acá unas todas esas columnas desde la C hasta perdón, hasta la Q. Desde la C hasta la Q. Y van a seleccionar de una sola vez tres filas. Así. Y la vamos a combinar y centrar para que ahí esto sea esta parte del encabezado, donde dice dashboard. Entonces, si ya seleccionamos este, y pongámosle un color, yo le he puesto este verde y ustedes pueden poner el que quieran. Y le voy a poner de una sola vez borde. Y eso que nos sirva ya como referencia para ese espacio tomar para trabajar todas esas columnas. Al final, después la arreglamos bien, ahí como necesite que aparezca, de acuerdo a cómo queremos ver que se tenga.
Ok, entonces, nuevamente desde la C1 hasta la Q3, todas esas, seleccionen todas esas celdas, las combinan combinado y centrado, y ahí tenemos. Y ahí le podemos, si quieren, poner dashboard. Dashboard 2.0, le pongo acá. Y de ahí todo lo demás es puro formato. Vamos a ver, voy a poner cualquiera de estas. Y un tamaño ahí más o menos que va. Ahí tenemos. Ya con eso sabemos que ese espacio es el que vamos a utilizar para poder trabajar y poder poner todo lo demás. Ok. Me voy a ir de muestra. Veamos qué ponemos primero. Empecemos por este, por el total de ventas que tenemos acá, que son los 46.305. Ese debería de darnos ahí nosotros el total. Ok, para eso entonces vamos a utilizar el gráfico, el que estamos haciendo, la primera tabla dinámica que vamos a poner aquí en gráfico. Nos posicionamos acá en esta tabla dinámica y como lo que queremos acá, según lo que nos aparece este, son las ventas totales, ¿verdad? Entonces vamos a traer el total y ahí nos va a aparecer ya. A aplicar el formato de contabilidad. Todo eso lo vamos a ir haciendo de una sola vez para que se nos vaya a olvidar. Vale, ahí está la primera. Ese es el total. Los 46.000, ¿qué? 305 son esos que están ahí. Eso es todo. Esta es nuestra tabla dinámica. Solamente tiene ese dato, pero ahí está la tabla. ¿Ok? Entonces vamos a venirnos. Bueno, datos no, ¿verdad? Al dashboard. Y vamos a ver. De acuerdo a cómo lo tenemos acá. Vamos a aplicar, igual vamos a tener que seleccionar unas dos celdas acá. Unas dos celdas, cuatro celdas. Y vamos a combinar. Combinémoslo acá esta. Y apliquemos aquí el color. Yo este estoy poniendo, ustedes quieren cambiarlo, cambien, ¿no? Fíjense que me voy a traer mejor este acá para no estarlo cambiando. Lo voy a dejar acá. Es más fácil irlo viendo así. Vaya, y aquí le vamos a poner total ventas. Total ventas. Lo mismo, centrado. Ah, le vamos a dar, no sé qué tamaño, tamaño 14, negrita si quieren, y color blanco para que se vea así. Luego lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar esas dos filas, dos celdas que están abajo y las vamos a combinar también, combinado y centrado. Vamos a poner bordes a este para que se vea ahí. Ya nos quedaría así. Vámonos a ver. Aquí sería el total de las ventas lo que va a estar, ¿verdad? Como ya tenemos armado esto, entonces desde acá nos posicionamos en esta celda y le vamos a decir que esto va a ser igual. Y nos venimos acá a la hoja de gráficos y hacemos referencia a esto. Le damos Enter y ya lo tenemos. Ahí solo es cuestión de ponerle formato, pongamos en español de El Salvador. Le damos, ahora podemos darle un poquito más grande. Ya empezaron, Hugo. ¿Lo agarró? Solo me quedé ahí, me perdí ahí cuando llamó ese total de ventas, ingeniero. Ok, le digo, nos posicionamos acá, ¿verdad? Ahí le ponen igual, solo le ponen igual, se No, pasan. Ajá. pero cuando lo pegó en a esa hoja A este, anterior. ¿de dónde salió? Solo, Usted creó la nueva, a ver, solamente tiene que ponerle el total de la sumatoria de totales o el total aquí en la sumatoria de valores. Ah, excelente. Ah, sí, hoy sí. Y ahí le hace referencia a ese y ahí debería de aparecer. Ver. Quítame. Para copiarlo ahí, solo igual y señaló lo del gráfico. Ah, para este, Irene. Para Sí. el valor este. Solo le pone igual y viene y se mueve acá a la hoja de gráfico y hace referencia a esta celda, que es donde tenemos el total. Y ahí debería de aparecerle ya. Después solo le pone el formato de contabilidad,
Yo le he puesto aquí tamaño 14. 14 y negrita. Es que yo me regresé y me lo dio a cero, pero ya me Hoy lo dio. sí. Igual a mí, ingeniero, a cero. Pero ya les funcionó. O es que quizás le están haciendo Sí. referencia a otra celda. No, lo que pasa es que quizás porque nos regresamos a la Ah, hoja, sí, pero nos tenemos que quedar exacto. en la hoja y darle enter. Sí, exacto. Sí. Ah, cuando le da igual. Ajá. Solo hace, va, no sé si está viendo aquí, Hugo. Solo le voy a poner, me posiciona, por ejemplo, acá. Y ese es uno de los cuidados que se tiene que se debe tener cuando se trabaja en diferentes hojas. Aquí solo le pone igual, es todo lo que hace, y después de un solo, nos vamos a la hoja de gráficos, le damos clic acá y le damos enter. Y Ah. cuando le da enter, tiene que llevarlo de un solo a la página original, a la hoja original. Ahí está, yo me moví de página aquí, eso Ajá, fue. ese es el problema, y eso es normalmente lo que sucede cuando estamos trabajando en ese tipo de fórmulas. Así que nos movemos entre hojas, eso es lo que generalmente pasa. Vaya, como ya tenemos esto acá, entonces vamos a ver. Miren, aquí tenemos el mismo formato para el otro. Entonces seleccionemos esto, las dos están acá, copiemos y peguemos. ¿Ve? Copiamos y pegamos para no estar haciendo tanto. Y aquí lo que vamos a ponerle es metas, porque eso es lo que lleva ahí, metas. Sí, les di así. Sí. Ok, vaya, ahora como metas no lo tenemos todavía, nos pasamos a la hoja de gráficos, a donde tenemos el total de suma. Y en esta tabla dinámica vamos a agregar también el campo de metas. Entonces, llevemos el campo de metas hasta a la suma de valores. Igual vamos a aplicar el formato acá de contabilidad, y ahí tenemos 53.000. Son estos que están acá, los 53.250.75. Y vamos a hacer lo mismo. Aquí, vean, esta es una sola hoja dinámica que tenemos, una tabla dinámica, perdón. Y en donde no estamos utilizando sino el cuadrante de valores, de la sumatoria de valores, ahí estamos poniendo tanto el total general y el de las metas. Ahora, nos posicionamos acá y hacemos lo mismo. Le decimos va a ser igual. Nos pasamos a la hoja de gráficos y hacemos referencia a la celda que está en la tabla dinámica acá, donde está la suma de metas. Y le damos enter y ya nos va a aparecer eso. Nadie se me ha quedado. ¿Estamos bien? Vale. Sigo, si no me avisan ustedes. Después arreglamos todo lo demás para que se vea bien y todo. Pero ahorita vamos a hacer como lo más grueso. Después vamos a poner una que diga total por vendedor. Entonces vamos a dejar, si quieren, dejamos una, dos filas acá, y este lo vamos a combinar y centrar esas dos celdas. Le vamos a poner acá el fondo este, el ¿cómo se llama? El borde. Y aquí vamos a poner total por vendedor. Total por vendedor. Y aquí solo damos el color blanco. Vamos a ver si alcanza negrita. Sí, ahí está. Total por vendedor. Ahora, según lo que vemos acá, donde estamos tomando todo, aquí me parece que hay una tabla dinámica.
Este no lo vamos a traer entonces de allá, sino que la tabla dinámica esa la vamos a implementar acá. Y esta tabla dinámica, vamos a ver, ¿qué es lo ven, qué es lo que ve, qué, en qué campo ven ustedes que se está utilizando en esta tabla? Quizás sería vendedor y ventas. Ok. Va, entonces vámonos a la tabla ahora, nuevamente, la de datos, donde tenemos todo. Vamos a insertar tabla dinámica. Ahora aquí sí le vamos a decir hoja de cálculo existente. ¿Sí? Y nos vamos de una sola vez a donde está el dashboard. Aquí, perdón, hoja de cálculo existente. Nos vamos al dashboard y lo posicionamos acá. Le damos a aceptar. Y ahí tendría que aparecer la tabla dinámica. Esa que está ahí. Entonces acá, como dice Hugo, aquí lo que aparece son los vendedores. El total de ventas por cada uno de los vendedores. Entonces llamamos los vendedores para acá y traemos acá el total. Ahí están, ¿ve? Ahí están los totales. Que justo es. Aquí lo único que vamos a venir a hacer es aplicar el formato que hemos estado haciendo y luego a este le vamos a aplicar un diseño, un estilo. También ya sabemos dónde está. Vamos a buscar el estilo. Aquí está este. Y ahí está. Ya lo aplicamos. Vean, ya llevamos el total de ventas. Ya tenemos las metas también y ahí tenemos total por vendedor, que es esto que tenemos acá. Esta tabla dinámica sí, directamente la trajimos, ¿verdad? La hemos traído de allá y ahorita en la hoja de gráfico solamente tenemos esta. Es la única tabla que tenemos aquí. Y la otra la hemos llevado para allá. Dicen si vamos bien. Vale, háganme unas cuantas capturas ahí de lo que han hecho, por favor. Quiero ver, mándenmelas para ver cómo van. Vamos a ver, Blanqui ya mandó ahí. Ah, muy bien, Blanqui. Ahí estamos. ¿Y quién más? Irene. También ahí está. Ajá. Vamos a ver. Ahí estamos bien. Ahí vamos bien. Va, ok. Sigamos entonces. Ya tenemos ahorita esta parte. Ahora vamos con el otro que dice los productos más vendidos. Entonces, igual, vamos a tomar este como referencia que ya lo tenemos ahí armado y copiémoslo para acá. Vamos a poner acá y lo pegamos. Y aquí le ponemos productos más vendidos. Productos más vendidos. Bueno, aunque en realidad aquí no son productos más vendidos, sino que aquí es cantidad de productos, porque no tiene ahí. Pero eso lo podemos ahí igual dentro de la misma tabla cambiarlo. Entonces, aquí ya tenemos otra tabla para aplicar, que es donde, aquí es donde la vamos a poner. Entonces, nuevamente, nos vamos a la hoja de datos y vamos a crear una nueva tabla. Aceptar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente y nos vamos para acá para decirle que queremos que aquí lo aplique. ¿Ok? Y en este caso, aquí vamos a poner los productos
son los que vamos a tener ahí. Y luego, en el total, ¿qué es lo que tendríamos que poner? ¿Qué ponemos? Siempre productos, pero en los valores. Ajá. ¿En los valores qué vamos a poner? ¿Qué tendríamos? Producto. Producto. Producto y cantidad. Ok. Aquí vamos a poner, si ponemos los productos, acá me va a aparecer eso. Pero son una cantidad de productos que tenemos, porque es la sumatoria que va haciendo. Acá, si le ponemos como es cantidad, tenemos que poner aquí la cantidad para que nos aparezca esto, que son cosas diferentes. Ya tenemos esto acá, que es justo lo que nos está apareciendo aquí en esta tabla. Y nos vamos ya ahora solo a cambiar el diseño. Vale. Ahí está. Vale, ahí está. Y es solo de centrarla. Vale, ya tendríamos ahorita elaborada esta columna, esta que está acá. Y eso nos falta la otra parte que tenemos ahí. Ya teniendo esto, entonces, como esta es la primera columna, esta nos va a servir como de guía para poder aplicárselo y ver cuál es el espacio que se va a dejar para todas las demás. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Aquí vamos a seleccionar estas filas que son las que han quedado entre estas. Allá como son dos, después la vamos a hacer. Ahí están, vamos a hacerlo un poquito aquí más pegadito y ya nos queda así. Y después estas dos, a ver, más o menos ahí podría ser. Ahí tenemos el total de ventas, que es la primera que pusimos, las metas, luego aparece el total por vendedor, luego están los productos más vendidos. Bueno, de hecho aquí podríamos poner, vamos a ver, metamos otra fila ahí para que nos quede así. Ya sería el mismo alto que tiene, bueno, no el mismo alto, sino que parecido, pero podríamos tomar esto. Vale, ahí sí. Hoy sí ya tenemos ese espacio ahí. Ya tenemos lo primero. Total ventas, metas y también ya tenemos armado o por lo menos el espacio que vamos a utilizar con el que vamos a trabajar todos los demás. Vámonos ahora con el gráfico. Que ese es como el central que vamos a poner, ¿verdad? De lo que tenemos ahí. Estamos ahí, ¿verdad? Vale, entonces vamos a utilizar para el gráfico, nos vamos acá a la hoja de gráficos y vamos aquí a crear otra tabla dinámica en este de acá. Nos vamos a la tabla de datos, insertar, tabla dinámica y le decimos en una hoja de cálculo existente. ¿Cuál va a ser esa hoja de cálculo donde tenemos los gráficos? Ahí no hay problema donde nos posicionemos, le damos a aceptar y ya nos aparece. Y aquí lo que vamos a hacer es poner la de los productos. Entonces vamos a poner productos acá, vamos a poner el total de las ventas que tenemos ahí y vamos a poner de una sola vez el total de las metas. Esas dos. Sí. Bien, como no es esta la que no lo vamos a tener allá, entonces aquí no necesitamos ponerle tanto.
Vale, solo que aquí en esta, como aquí en esta hoja, vamos a hacer el gráfico. Entonces, para poder a poner el gráfico acá, vamos a seleccionar todo este cuadro. Seleccionemos. Nos vamos a insertar. Y le decimos cuál gráfico queremos. Vamos a ver, pongámosle, ¿cuál es el que tenía ya? No sé cuál de estos, este creo que es el que tiene, de las columnas agrupadas. Creo que sí. Vamos a ver. Sí, es de las columnas agrupadas, son las que tiene. Ahí está, es este que está aquí. Les tiene que aparecer así, ¿verdad? Ahora, este gráfico que acabamos de poner acá, como esta hoja solamente es para ir colocando lo que necesitamos, que es la que nos tiene como referencia para lo demás, vamos aquí, la voy a cortar de un solo, que ya no la necesito ahí, y la voy a pegar acá. Va, ahí está. ¿Ve? Es esta que tenemos ahí. Y vamos a empezar ya a armarla para ponerla aquí. Vamos a ver. Ahí más o menos. De todos modos, después podemos ir viendo el espacio. ¿Qué más espacio se le puede dar o restar? Como aquí viene siendo nuestro, lo que quedaría como nuestro gráfico principal. Ve, aquí lo tienen hasta acá. Ahí lo podemos mover, no hay problema. Después lo podemos hacer. Darle más tamaño o dejarlo así. Es este que está aquí. Ok, entonces a este lo que vamos a hacer. Primero, perdón, vamos a ver qué es lo que tiene acá o lo que no tiene. Vámonos a los elementos del gráfico y creo que no tiene la leyenda. Las leyendas están fuera. Sí, ¿verdad? Quitamos las leyendas. Y vamos a poner dentro del formato, pongámosle un contorno, color negro. El contorno, solo que le voy a dar un poquito más de grosor de un punto. Pongámosle un punto de grosor. Y eso nos ayuda de una sola vez para ir viendo si estamos en línea con todo lo demás. Ahí lo tenemos, es igual a este. No tiene la leyenda porque ya se las eliminamos. Y ahí está eso. Este vendría siendo nuestro gráfico principal, ¿verdad? Del dashboard que estamos poniendo ahí. No se han quedado, ¿verdad? Quedé cuando le puso ahí el grueso. Vale, vamos a ver. Pero solo es el borde, nada más. Ah, excelente. Borde acá se va. Debe tener seleccionado el gráfico. Ajá. Ahí el formato y ahí le ponen. Ahí. De un punto le di. Un punto de Gracias. grosor. Gracias. Ok. Vamos a ver quién más. Veo que en la esquina ya no le aparecen los valores. ¿A dónde, Irene? Ah, ¿A usted o a mí? no a mí. Ah, quiero ver, Yo los permítame. tengo y usted no los tiene. Pero, pues, en el gráfico este, dice usted. Sí. Vaya, bueno, me imagino que es esto lo que tiene, esto que está acá. Vaya, Ah, solo sí. quítele los únicos elementos que La debe línea. tener, ajá, solo los ejes y las líneas de cuadrícula. Esos son los elementos que deben de estar seleccionados. Ah, gracias. Ok, con gusto. Vaya, ¿qué más falta? Nos falta otro gráfico más, ¿verdad? Pero también nos falta aquí la parte de esto que dice producto, que dice tienda y dice fecha. Ok, ¿eso de dónde sale? Eso es... ya lo que se conoce aquí como una segmentación. Eso nos sirve como que dijera, como que, sí, al final son filtros, una segmentación son filtros lo que va haciendo
de lo que usted necesita que aparezca. Como esto lo hemos puesto, son diferentes hojas las que hemos hecho, ¿verdad? De hecho, ¿cuántas hojas dinámicas llevamos ahorita? Vamos a ver si llevan la cuenta. ¿Cuántas hojas llevamos? Cuatro. Cuatro, ¿verdad? Porque aquí estamos. Esta y las otras dos que están allá, aquí en el gráfico, ahí están. Son cuatro las que tenemos, ¿ok? Entonces, en el caso de esta, donde tenemos el dashboard, ahora vamos a colocar lo que antes de la segmentación esta, vamos a poner de la fecha. Entonces, vamos a ver. Nos posicionamos ahí en esta parte y le vamos a poner lo que se conoce como una escala de tiempo. Como acá hay, aquí en los datos, aquí hay ¿dónde están? Ahí está, hay fecha, ¿ve? Aquí está la columna de fecha, entonces podemos segmentarlo por fecha. Entonces venimos acá, nos vamos a analizar tabla dinámica y le damos insertar escala de tiempo. Y le va a aparecer este cuadro, este cuadrito que está ahí. Como les decía, como tenemos el campo de fecha, entonces ahí sí podemos hacer esto. Aplicamos ahí el chequecito donde dice fecha y le damos a aceptar. Y ahí nos va a aparecer esto. Entonces ya este, ya lo podemos venir y lo vamos a adecuar aquí. Y vamos a ver si nos da el espacio y si no le vamos a restar al gráfico. Ahí creo que nos queda bien, miren. Ahí solo ustedes, ahí calculen más o menos. La idea es que ingeniero, yo me quedé. Vamos a ver, dígame dónde. En análisis de gráfico dinámico, luego a dónde le dio. Ah, para poner esta, la segmentación. Ajá. Sí, para ponerla excelente. Vaya, acá. Usted está aquí, ¿verdad? Solo póngale insertar escala de tiempo. Está abajo de segmentación okay. De datos. Sí. Y de ahí clic en fecha. Ajá, cabal, le aparece un cuadrito y solo le pones un chequecito ahí donde está la fecha. Y luego aceptar. Ajá. Ok. Gracias. Ya sabe. Vaya, y entonces ya usted solo la coloca acá y lo que podemos ver, quiero ver cómo. Lo que pasa es que creo que no se alcanza a ver mucho. Entonces, en mi caso, voy a tener que abrirlo más. Sí. Vean ustedes también esto, ¿ve? Que tiene que verse. Entonces ya le hice más acá, la hice más alta, vea hasta dónde puede llegar, que le aparezca esta barra de, como la barra de desplazamiento que tienen ahí. Entonces, lo que voy a hacer es subirlo acá. Y ustedes más o menos así tendrían que irlo haciendo también, ¿verdad? Porque como tenemos como referencia, estas tablas, en la columna donde tenemos todo esto, eso nos sirve como referencia para ver a dónde es que lo vamos a trabajar. Vale, entonces acá el gráfico lo voy a tener que hacer acá más pequeño. Vale, para que me quede más o menos ahí centrado. ¿Sí? Por eso es que he hecho ahí el de, ¿cómo se llama? El de hacerlo más alto, esto, para que se logre ver bien. Bueno, y de hecho este vamos a ver, vámonos a la escala de tiempo y ahí podemos buscar otro, miren, uno que se vea más de los estilos que hay, porque creo que el que viene por defecto no se ve, se ve muy pálido, entonces pueden ahí escoger uno de esos que están. Y vamos a ver, quizás le voy a cambiar aquí el porcentaje para verlo mejor. Le voy a poner unos 90%, tal vez. Mucho. Le voy a poner 95. Ahí. Ustedes calculen también ahí dónde es que se podría ver mejor. Vale, quiero ver cómo lo llevan ahorita. ¿Cómo puedo resaltar el color de la fecha? Aquí, va, primero seleccione esta parte de la escala de tiempo, esta. Y solamente hay una pestaña que es la que se le aplica. Es esta.
Y entonces acá están los estilos. Aquí están los estilos, ¿ve? Es que el que viene por defecto creo que es este, que son claros. De hecho, todos estos que están acá son claros. Los de abajo son más oscuros. Ahí pueden ponerlo también, crear un nuevo estilo para aplicarlo. Pero para no ahí hacer tanto, escojan ese de los de abajo que dice oscuro. Bueno, hasta ahorita yo no sé si alguien le ha estado dando o le aparece algo diferente por las versiones que tiene cada quien que maneja. Nadie ha tenido problema con eso por la versión. Ingeniero, perdone, Dígame, Hugo. para que me despliegue esa personalizada, ¿dónde? Ah, vaya, primero seleccione la escala de tiempo. Ajá. Y ahí tiene que aparecerle, allá en la parte superior, esta pestaña que dice escala de tiempo. Ok, le da clic ahí y aquí están los estilos. Ah, Da clic excelente, ahí gracias. y ahí Gracias, están. Ok, gracias. un gusto. Ya, mire, más o menos ahí lo he ido poniendo ahí que vaya, ¿cómo se llama? Nivelado con todo lo demás. No importa ahorita que se vea el fondo así, ¿verdad? Después lo vamos a cambiar. Pero por eso es que primero comenzamos con esta columna para que de acá tuviéramos como referencia para seguir con todo lo demás que vamos haciendo. Vaya, ahora vamos a este gráfico, nos falta todavía. ¿Ve? Nos falta todavía esto. Vamos a ver ahí. Creo que nos quedó, ajá, nos quedó más ancho este que el original. Porque aparecen todos, o sea, ahí está. Y ahí lo podemos ir desplegando. Bueno, ya vamos a ver al final esto cómo va a funcionar. Bueno, vámonos entonces al gráfico. Solo díganme si ya el gráfico, si ya lo terminaron, ¿verdad? Que es el gráfico el que va a ser el central. Lo tienen así como yo lo tengo ahorita. Vaya, ok, vamos a seleccionar acá. No el área del gráfico, o sea, si le doy clic ahí, ese es el área del gráfico, ¿verdad? Vamos a seleccionar, por ejemplo, acá, estoy fuera, ahí, esa parte de ahí, están viendo que esa sí ya es, lo exterior, esa es la parte del área del gráfico, todo el área del gráfico, pero vamos a seleccionar solamente la parte, no solamente, sino que todo se selecciona por defecto, pero lo que me interesa es que seleccionemos esta. Propiamente donde está el gráfico. Estando ahí, le dan menú contextual y les tiene que aparecer todas estas opciones que estamos viendo ahí. Y nos vamos a ir a formato de línea de trazado. Le va a aparecer esto, todas estas opciones que están viendo ahí. Me vuelvo otra vez por quedar. Voy a darle acá, menú contextual, formato de línea de trazado, y les va a aparecer eso. Si ustedes se cambian, vean ahí, bueno, ahí es lo que me está dando son los formatos de línea. Aquí me está tomando estas. Y les aparece así. Y aquí tenemos otras opciones que son las que se van poniendo. Si quieren quitar el formato de línea, bueno, solo le dan aquí, pero cuando quieran que aparezca nuevamente ese formato, el formato de línea, entonces solo le dan acá en una de las barras que están acá, ahí sí ya les va a aparecer. Pero si quieren volver a seleccionarlo, solo le dan acá clic y ahí les aparece. Y ahí nos aparecen otras opciones que están como estas. Opciones de texto, ahí dependiendo de qué es lo que quiera poner. Aquí están las opciones del eje, que son todos los que tenemos ahí. Ahí está solo el del color, de relleno, iluminado, todo eso que tenemos ahí. Ya vamos a hacer que todo se vaya uniendo, pero ahorita
Si quieren, terminamos lo demás para terminar después con el gráfico. Vámonos ahora aquí. ¿Qué nos falta? Vaya, esto, lo siguiente. Nos vamos ahí siempre. Tenemos que hacer que haga, que habilite la pestaña de análisis, analizar tabla dinámica y diseño. Nos vamos nuevamente a analizar tabla dinámica y donde buscamos ahí lo de la escala de tiempo, aquí me aparece insertar segmentación de datos. Y nos va a aparecer esto ahí. Algo parecido al de escala de tiempo, solo que hoy me aparece fecha, vendedor. Ahí están todos los campos. Este es para la segmentación que nos va a servir y nos sirve como que es un filtro. Entonces, vamos a ver cuáles son las que hay que poner acá. Voy a cancelar, quiero ver cuáles son. Es producto, producto y tienda. Entonces, ok, nuevamente. Segmentación de datos, producto y tienda. Damos a aceptar y nos aparece eso. Y hoy solo lo movemos para acá. ¿Ves? Ahí están productos y tienda. ¿Sí les apareció eso? Me quedé, ingeniero. Me quedé. Vaya, vamos a ver dónde hubo, dónde se quedó. Segmentación de datos, ya para dar, ¿a qué Ok. le voy a poner? Vaya, ahí tiene que darle chequecito donde está producto y donde está tienda. Producto y tienda. Producto. Aceptar. Ajá, y tiene que aparecerle ahí similar a lo que yo tengo. A ver, tienda. Laptop, sí. Gracias. Hoy sí, ¿verdad? Sí, ya dije. Vaya, vale, perfecto. ¿Alguien más que se me haya quedado? ¿No? Vale. Ok, entonces, como este lo vamos a poner, el producto lo vamos a poner acá. Empecemos poniendo este y después vemos si nos queda ese espacio o le quitamos o le agregamos. Y este lo vamos a llevar hasta acá, que es el ancho que vamos a ocupar. Este, todo ese ancho que vamos a utilizar. Solo que se va a ver de esa manera, ¿verdad? Ahorita se ve de esa manera. Pero como tenemos ahorita esto que está acá, ahorita solo tenemos estas dos. La segmentación puede ser diferente. En el caso nuestro que tenemos la segmentación, cuando lo aplicamos están todos los campos. ¿Cuáles campos los que tenemos? Si nos vamos a la principal, que es esta, todos estos son los que podemos segmentar. Pero en este caso, ¿qué nos interesa nada más la segmentación para la tienda y la segmentación para producto. Depende de la información que usted vaya a manejar en las tablas dinámicas, así es como puede poner la segmentación. Entonces, según lo que estamos viendo acá, tenemos acá que ponerle tres columnas. Entonces, como lo tenemos seleccionado, esta segmentación de producto, nos vamos aquí a la pestaña de segmentación, le decimos que queremos tres columnas. Ahí. Esas tres columnas son las que necesitamos poner. Y luego solo venimos y hacemos esto más pequeño. Hacemos eso más pequeño. Luego está la otra, que ya es la tienda. Lo voy a llevar aquí también para arriba. Lo hacemos aquí a lo ancho. ¿Y esta cuántas columnas tiene? Tiene dos columnas nada más. Entonces le decimos acá que queremos una segmentación con dos columnas. Y ya nos queda de esa manera. Y ahí solo ponemos eso así y aplicamos el formato que queramos, el estilo. Siempre aquí en segmentación vamos a buscar, siempre vean que tenemos un estilo claro y el otro el oscuro. Vamos a poner el oscuro para que se vea mejor. Ahí le pueden poner ustedes si quieren el mismo, pueden cambiar. Ya tenemos producto, tenemos tienda. Ya es poco lo que nos va faltando. Solo nos falta el gráfico como tal, que es este de productos. ¿Vamos bien? Sí. Sí, vale. Vamos entonces al último que queda.
Aquí me dice que es los productos lo que se va a tener. Ingeniero, perdone, para Dígame. cambiar el color a tono oscuro, siempre hace segmentación y de ahí donde. Primero selecciona, ¿verdad? En segmentación y aquí donde están los estilos, aquí en esta opción de acá, de esta flechita, ahí se le despliega. Gracias. Vaya, ahora vamos a utilizar una de las que ya habíamos puesto anteriormente en la hoja de gráficos, que es el de los productos, ¿okay? Aquí podríamos utilizar esta misma. Entonces, seleccionamos esta. De hecho, pero aquí hay totales y hay suma de meta. Entonces vamos a hacer, para no equivocarnos, hagamos otra. Vamos entonces aquí a los datos y hacemos una nueva tabla dinámica. Y nos pasamos a una hoja de cálculo existente, gráficos, y la pegamos acá. Y ahí está. Y pasamos productos en el cuadrante de las filas y aquí las ventas. Aquí está el total. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos acá? Como ya lo tenemos esto, seleccionamos, insertar, gráfico, y el que está ya es un gráfico 3D, ¿verdad? Un circular 3D. Damos clic ahí, cortamos y lo llevamos a donde está el dashboard. Pegamos. Y aquí ya lo trabajamos directamente en este espacio. Okay. Vamos ahí. Yo creo que le vamos a tener que mover a los otros. Vamos a ver. No, quizás no. Okay. Ahí está. Y aquí lo que podemos hacer nada más es cambiar el diseño. No podemos dejar este. Si vamos a ver con las muestras que teníamos, ahí está. Y ya casi tenemos, por lo menos el dashboard ya está armado. Lo único que nos falta es ver cómo funciona, cómo va cambiando esto. Tenemos la segmentación por producto, tienda, y tenemos la parte esta que es la de la escala de fecha, esta que está acá. Ok, la segmentación, ¿cómo funciona? La segmentación solo es que usted venga y ya por defecto todos están habilitados. Si le doy clic a uno, miren el que me está cambiando. ¿Ve? Y este va a cambiar también y ese también. Aquí borro el filtro y ya vuelve otra vez. Si es la tienda, cambio esto, y ahí se borra el filtro. Pero solo me está funcionando en algunos, ¿verdad? No está en todos. Entonces, lo que necesitamos hacer es que todo se combine, que necesitamos enlazar a todos para que todo nos funcione, para cuando nosotros hagamos la segmentación acá y empecemos a seleccionar, eso se vea reflejado en todos. ¿Ok? Vale, solo quiero ver si ya lo llevan hasta ahí, hasta ese parte. Si no, me avisa alguien para esperar. Y en lo que están ahí poniendo, terminando, vamos a hacer lo otro. Ya para que se vea bien todo esto, nos vamos ahí a la pestaña vista y quitémosle las líneas de cuadrícula, así para que todo el fondo quede blanco. Ya ahí ya no estamos viendo las cuadrículas que tienen todas las celdas, lo que quedaría de esa manera. Y vamos a empezar a hacer esto. Voy a posicionar en la segmentación esta. Le damos menú contextual y vamos a buscar donde dice conexiones de informes. Nos van a aparecer estos nombres de las tablas que están ahí, que son las tablas con las que estamos manejándonos. Aquí está la hoja donde se está trabajando y todas las que están acá.
las tablas dinámicas de la hoja de dashboard y las tablas dinámicas de la hoja gráficos. Entonces marcamos acá todas estas. Le damos a aceptar. Nos vamos a la segmentación de tienda. También lo pueden hacer desde acá, desde segmentación y conexiones de informe. Les va a abrir el mismo cuadro. Lo expandimos y le vamos dando clic, 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 clic. Y ya tenemos eso. En el caso del gráfico, si nos vamos aquí a análisis de gráfico, aquí tenemos las ¿cómo se llama? Conexiones de filtro que están ahí. Veamos que solo tenemos esas, falta de la fecha. Si le queremos poner, le podemos poner la fecha también aquí. A ver, ¿cuál otro nos quedó acá? Este no, porque esta es la tabla dinámica, ni tampoco esta. Y este filtro, solo que queramos hacerle otro. Pero aquí ya no necesitamos hacer nada, ¿eh? Porque este ya no es la tabla, sino que lo que me interesa son las partes de la segmentación. Vale, como ya aplicamos este ya le pusimos. Conexiones de informe. Ah, no, esta me faltaba. Vamos a marcar esto y lo voy a aceptar. Ok. Hoy que ya tenemos esto, y si ya podemos probarlo, vamos a ver. Si yo selecciono nada más uno, miren, ahí me va a cambiar esto. Tenemos dos opciones para hacer la selección de diferentes productos en la segmentación. O bien, le vamos dando con control sostenido y marcando. Miren, ahí me va cambiando. O le damos acá la opción que tenemos a la par del borrador del filtro. Este, para opciones, para selección múltiple. Y ahí ya no necesitan tener el control sostenido, sino que solo van haciendo esto. Lo mismo acá, activo esto y solo van seleccionando ustedes cuáles son los filtros que en este caso van a aplicar. Y como ya hicimos el enlace con todos los demás, ahí es donde nos va a aparecer lo que nosotros vamos buscando. ¿Ve? Ahí está. Cuando vean que vean la relación que lleva de la segmentación de tienda con el del producto, porque cuando yo quito la tienda de... Por ejemplo, la tienda D no tiene estos dos productos, que es la pantalla de 17 y la USB 3.01. Si yo selecciono esto y ya me lo activa, entonces ya me vuelve a crear. Y también para los demás. Y va a ser lo mismo para todos me va cambiando. Quito los filtros y ahí me queda como lo teníamos desde el principio. Ahí se está todo, toda la información completa. Yo me quedé, ingeniero. ¿Dónde se quedó Hugo? Cuando enlazó toda la... Ah, ok, vaya. Solo posiciónese, por ejemplo, en este, el de producto. Selecciona la segmentación de producto. Bien se puede ir acá a la pestaña de segmentación e irse a conexiones de informe o le da menú contextual y ahí dice también conexiones de informe. Cuando le da clic ahí, le va a aparecer este cuadro. Y aquí viene y solo seleccione todas esas. Tienen que Todas. estar seleccionadas todas. Lo mismo va a ser para la tienda. Y en el caso de la fecha también. O sea que tiene que irse haciendo una por una. En el caso de las segmentaciones, sí, porque esas son las que le va a decir usted si esa quiere amarrarla con las otras tablas dinámicas. Y como la idea es de que con los cambios que se hagan en una, me afecte a todos. Ahora, si usted no quiere que se hagan todas, usted solo define cuáles son, porque puede decir, bueno, yo quiero que el producto nada más me afecte a o me haga los cambios para el gráfico este principal. Entonces solo lo va a enlazar con este, no con los demás. Y en el caso de fecha, por Entonces, ejemplo, también yo acá, ¿vale? Si yo pongo nada más un mes, vean, como ya lo enlacé con todos, entonces ahí a todos se aplica. Y en el caso del gráfico este, miren, no me aparece nada. Si yo marco aquí estos 3 meses, aquí ya me empieza a aparecer, pero porque está enlazada con todos los demás. Pero si yo quisiera que solo me afectara para uno, ajá. Si yo quisiera que solo uno, entonces le dice cuál. Excelente. Y en la escala de tiempo, entonces hay que hacer igual, Sí, conexiones con todo. Esos tres, el producto, tienda y la escala de tiempo. O sea, estas dos Excelente. segmentaciones y la escala de tiempo. Sí, gracias. Con gusto. Bueno, no sé cómo les quedó, si les dio bien, vamos a ver. Ah, ya lo tienen, ya me mandaron. No me había dado cuenta. Carlita, ya tengo también el de Irene. Ya está personalizado, lo tiene. Ok, excelente.
Muy bien. Ahí estamos. Bueno, jóvenes. Es hora del pastel. Sí. Ya, ya es la hora. Ay. Y yo todavía me falta uno, así que ni modo, yo voy a seguir esperando todavía. Bueno, llegamos por fin al final del martirio. Ya hoy sí, ya terminamos. No me queda más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes el esfuerzo que han puesto. Ah, no, ahí nos hemos dado cuenta, pues, de algunos del trabajo, otros han estado en el camino al trabajo. Al final se conectaba, a pesar de las dificultades que cada uno de ustedes puede haber tenido. Pero aquí estamos ya y llegamos al final, así que primero agradecerles a ustedes eso, ¿verdad? La presencia y el aguante que tuvieron para llegar hasta acá. Y segundo, pues motivarlos a que no se queden con esto nada más, sino que traten siempre de ir avanzando, ¿verdad? Y si no se puede todavía, pues por lo menos empezar a ser autodidactas para empezar y seguir conociendo más. Así es que traté en la medida de lo posible, pues poder hacer lo más que podía y lo que estaba dentro de mis posibilidades. Traté de darles un poquito más a veces, quizás de lo que se pide en la currícula, pero el tiempo también a veces no da para más. Así es que muchas gracias de verdad y desde ya, pues, desearles unas felices fiestas. Ya no nos vamos a volver a ver, así que felices fiestas, pasen muy bien al final de año, cuídense, cuiden a su familia y bendiciones para todos. Gracias, Gracias, ingeniero. gracias, igual. Gracias, igual, ingeniero. Gracias por el Gracias, esfuerzo, Mirita. por estar disponible para todas las dudas y ayudarnos a cada uno en su momento. Ahí estamos a la orden Gracias. y seguimos a la orden en algo que pueda servirles con gusto. Se me cuidan, Gracias. se me cuidan. Feliz noche. Gracias, igual. Gracias.